¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo anda? Ya ven, aquí nos invitaron ya la última noche, ¿no? Todavía no nos chavos de ahí. Sí, ahí están jugando. Ahí andan jugando aquí en el EGS 2014. Creo que ya les dieron el demo de Minecraft. Sí, que Nintendo no vino, ¿verdad? Aquí a acompañarnos, no para presentar nada. Sí, parece que no. Estamos aquí, soy Axi Oficial. Saiyan. Y pues les damos la bienvenida, por ahí tenemos varias sorpresas, ¿verdad? Ya vinieron a echarnos el versus los chavos. Ya vinieron los de Insert Coin. Insert, más de rato les decimos cómo ganarse los premios. Sí, por ahí tenemos unos regalitos. Que nos dejaron. Como buenos anfitriones los dejamos ganar para que... Sí, pues es que... Luego se van a agüitar. Es gacho, es gacho que tú me invites a su casa. Sí, te humillo, pues sí, no. Como buenos anfitriones. Bueno, pues vamos a comenzar, mi Robert. A ver, okay. Ahorita que estamos en el stand de Xbox, vamos a comenzar. ¿Qué te parece con noticias de Xbox? Pues fíjate, por ahí estábamos viendo, ves que acaba de salir recientemente el jueguito Forza. Muchos están contentos con ese Forza. Fíjate que yo vi el primero y me gustó, o sea, visualmente se ve muy bonito. El gameplay está bueno, no llega al nivel, por ejemplo, de lo que hemos visto de la serie Gran Turismo. En sí, porque ves que es la competencia, ya la habíamos comentado. Sí, también. Esta es la respuesta de Microsoft al Gran Turismo. Pero fíjate que está bastante bueno, a mí me gustó bastante. Tiene buen look, o sea, se ve muy bien. Pues obviamente las consolas de nueva generación se ven mucho mejor que las anteriores. La jugabilidad está bastante buena. A lo mejor donde le duele un poquito al primero, era la cantidad de autos disponibles que comparados con los que puedes... Pero hay bastantes, ¿no? Ya vienen más, los escenarios son europeos, viene mejorado. Porque ya ves que también ese Gran Turismo está como los FIFA, que sí. Es las marcas. Sí, las marcas son también los patrocinios, sí, ahí en el patrocinio. En la primera parte, fíjate que algo que me gustó, bueno, ahí los que están narrando... ¿Sacabas el carro, el de Halo? Sí, creo que sí. No, yo nada más jugué un poco, no jugué demasiado. Pero lo que me gustó de lo poquito que jugué es que la narración del juego la hace Jeremy Clarkson, el de Top Gear, el programa de autos de la BBC, el programa inglés. Ya ves que es el programa como más exitoso en el mundo. Es que fíjate que hay como estaciones, uh-huh, como los Grand Theft Auto y todos, sí, esos que puedes poner, pero aquí en latino pusieron a varias gente importante, sí, también para traducir las y eso me gustó mucho porque, bueno, como yo personalmente me gusta mucho el programa de Top Gear y pues, como que el estilo así medio irreverente de ellos también es lo que me agrada. Se me hizo un buen detalle que fuera la voz de Jeremy Clarkson ahí narrando el juego. En el 2 no sé si continuó lo mismo, pero del 1 ese fue un detalle que me gustó. Ahora del 2 pues habrá que jugarlo a ver qué tal está. He oído y he leído por ahí que está muy recomendable, habrá que probarlo. Y relacionado precisamente para acompañar el lanzamiento del Forza, por ahí ya lanzaron una app para tu celular o para como tu tablet. Como las que han estado regularmente sacando para que de ahí cosas, desde ahí puedes administrar tu carrera, tus autos, etcétera. Y creo que nada más por utilizar la app, por ahí leí comentarios de que el puro uso de la app te iba a desbloquear algunos vehículos, y creo que hasta dinero dentro del juego para mejorar tus carros y todo lo que mi Robert que viene ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, Microsoft está muy contento por sus ventas en Japón. Ah, no, ¿verdad? No, está muy bien descontento con esas en Japón. Con las ventas de esta semana. Lo que está contento es con sus ventas en China. Sí. Pues porque al parecer ahí, pues sí, o sea, empezó con todo. Ahí también pusieron ya fotitos de... Sí, sí, del como gente en las tiendas. Ahí sí hay gente en las tiendas. En la zona de Xbox. Y pues les ha ido bien porque vendieron 100,000 unidades el primer día. Sí. No sé cómo hayan estado, o sea, las otras consolas. No han llegado. En China. Bueno, de las consolas nuevas todavía no llegan a China, por eso fue la sensación de que llegó el Xbox One. Era lo que comentábamos, que venían de una prohibición de, no recuerdo si 15, 20 años de prohibición de videojuegos. Sí, porque gimnasia. Lo que pasa es que el gobierno chino, pues todos sabemos que es un régimen comunista.
y ahí tienen mucha... Hay quienes deciden por todos. Tienen mucha censura en lo que puedes ver o lo que no puedes ver a nivel internacional. Y como las consolas modernas a partir del Wii, del Play 3, del Xbox 360, tienen conectividad. Bueno, con ya ves con un gobernante que estaba tratando de demandar un gobernante corrupto. Sí, un mexicano que está en la cárcel y quería demandarlo. Sí, porque por la imagen que se parecía a su cara al personaje por ahí. También como como la niña esta, Lindsay Lohan, que también quería demandar. No, nada que ver. Por la imagen del GTA. Es otra chava, es una modelo. De hecho, ya digo, es esta y es la foto igualita. Sí, se ve igualita. Sí, Lindsay Lohan ya es un palo. Entonces, pues ese fue el problema en China, que como las consolas ya más modernas tienen conectividad con internet, pues el gobierno censura totalmente el acceso a internet ahí en China. Entonces, pues ellos prohibieron totalmente la entrada de consolas, sobre todo por la facilidad que tendrían de chatear a través del servicio en línea y de comunicar, porque tus comunicaciones ahí en China están restringidas fuera de China, o sea, es muy controlado todo eso. Entonces, por eso tenían prohibido ahí las consolas, y ahora que se terminó esa prohibición, el primero en llegar fue Xbox One, y por eso todo el mundo estaba esperando que les dieran algo. Y sí, ya distribuyeron ahí 100,000 unidades, y sí, ya en las tiendas había filas bastante largas de gente para comprar. No sé si ya se venderían las 100,000 que enviaron a China, pero sí había bastante. Pues es que imagínate, si había mucha demanda. Comer carne aquí en México, de tantos años, el primer carnicero que habla, todo el mundo va a correr ahí. Juegos de PC y todo eso tampoco. No, todo está controlado. Todo antes de llegar ahí, hasta los programas, series de televisión, todo. Primero pasa por la censura del gobierno y ya después deciden que puede entrar o no ahí. Entonces, pues bueno. Pero creo que Nintendo no van a vender. No sé. Ni le hace falta Nintendo. No, pues ahí no creo que Nintendo. Pero bueno, a ver, Robert, ¿qué más? Bueno, por ahí tenemos también la versión de Minecraft, que ya viene para el Xbox One. Pero ahora, ya ves que normalmente primero sale la digital y luego ya viene la física. Y ahora para 18 de noviembre ya viene la versión física de Minecraft para Xbox One. Que eso también había pasado con la... cuando lo sacaron primeramente fue para el Xbox. Primero fue en el 360 y luego ya fue la... y después lo fueron portando ya para PlayStation, también salió para... Que por cierto, fíjate, algo curioso es de que cuando salió en formato físico, ajá, la versión de Minecraft estaba como en $300. Sí. Y luego la de PlayStation 4, 450. Sí. Sí, estaba... O sea, traía DLC o... No sé, estaba raro. Es que creo que se supone que la versión de nueva generación... porque la versión... La de Play 3, perdón. A lo mejor traía algún DLC. Porque en 360 sí ya había salido algún DLC disponible. Porque creo que las versiones originales que salieron venían reducidas con respecto a la de... Porque ahorita yo creo en las consolas de Microsoft va, ajá, a ser donde va a estar, sí, más vara. Va a tener exclusivas y todo. Precisamente eso. Ahí Microsoft acaba de comprar a Bojang Studios, que son los pero ya sin el cuate el que es el Microsoft. Sí, o sea, pues es como... ¿qué quieres? Una... No sé, es como comprarte... ¿cómo se llama? El foro de otro rollo, así, sin nada de Ramones. Siempre en domingo sin Raúl. O en familia sin Chabelo. Sí, en familia sin Chabelo, no. Entonces, pues sí va a estar medio raro ahí. Pero bueno, pues parece que Microsoft tenía interés en comprarse el estudio y por fin ser dueños de Minecraft. Ya ves, yo te había dicho que... Y es que quieren llegar a los chavitos, ¿sí? Porque pues, también... Traen a los chavitos, pero jugando Call of Duty y juegos así. No, y además lo que te había dicho, es el único juego que puede correr sin One con esa calidad gráfica. A 720, sí, a 600. A sus 30 cuadros por segundo. También una cosa, o sea, si vas a estar chocando, es que yo quiero 4K, si quiero 120 frames por segundo, pues comprar una compu de 30,000 pesos. Sí, tienes que armar buena PC gamer. Ahorita ya también salieron los requerimientos de Evil Within. Para el Evil Within. En ese sí están así por los aires, pero cuando salió Crysis, cuando salió el The Witcher. The Witcher también era así. ¿Qué? ¿De dónde vas a sacar eso? De hecho, si no tenías una compu de gama
alta, sí, gama así, alta de, para arriba. El de Witcher nada más no te iba a correr. ¿Quién es así? O sea, pero sí es la diferencia también, o sea, no se comparan las PCs. Sí, es que para los que vivan así engañados de el Wii es mejor, el 360 sí. Es mejor, el. La consola siempre va a ser una versión económica no, de una no hay nada para... como un hardware dedicado uh-huh. para una cosa, porque la compu pues puedes estar chateando, puedes hacer esto. Sí, es multitarea. Sí. Es multitarea, porque por eso también todo su potencial como, no como puede, el Xbox One no lo puede ocupar. Sí, es que también es lo malo que Microsoft quiere hacer todo. Quiso diversificar. Mira, el hardware está bueno porque es muy similar al del Play 4. Donde yo siento que patinó Microsoft precisamente en eso. Querer que el Xbox One hiciera de todo al mismo tiempo. Y ahora sí que, como dicen ahí, aprendiz de todo y oficial de nada. Porque no se especializa en algo. Y la potencia que desperdician en las cosas multimedia, en el Kinect, en los comandos de voz, pues eso le resta la potencia para correr los juegos. Y bueno, mi Robert, algo que hemos ya probado aquí con los chavos en los stands, que ya lo mostraron para varias plataformas, es el demo de Mortal Kombat X. Para el Mortal Kombat X, han estado anunciando así varios personajes. Uno creo que es el hijo de Shao Kahn. Que a el boom le sigue encantando que le digan Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10, más que dice que es Mortal Kombat X. Sí, le cae muy en gracia. Y, y presentaron a Quan Chi. Este médico brujo, sí, el maloso. De hecho, así él había aparecido en 4. En el 4. Él empezó en el 4, él era como el chalán del maloso. Sí, maloso. El malo, sí. Y, y bueno, ya después ahora con el reboot, pues le acomodaron que le había... Son sacando a Scorpion para que fuera ahí a matar a él. Con él trabaja un ninja muerto, ten cuidado, porque te lo estamos sacando. Con él trabaja un ninja de hielo. Y pues bueno, ya han presentado, ellos ya lo presentaron aquí, pues sacaron el trailer y ya está, al parecer va a estar muy chido. Se ve muy bueno ahí los poquitos ahí demos que han ido saliendo y trailers. Bastante a mí se me hace que está muy, muy igual al anterior, al 9. Es como el 9 mejorado. Sí, adaptadito. Pero como que corregido. Pero que hacía falta. Que no le empiecen a cajetear. O sea, sí, ya ves que a veces sacan cosas. A veces le quieren arreglar un tanto que lo echan hacia afuera. Por ahí dicen Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. Que si no está roto, no lo arregles. Sí. Y luego Mortal Kombat 3. Sí, Mortal Kombat 3 Ultimate. Y ya como que se fue, sí. Pero bueno, no, pero los de Wii eran los... Uy, sí, sí, saludos a Club Nintendo. Sí, el Armageddon. Muy bueno. Deberían de sacarlo en HD. Sí, bueno, sí. Bueno, ahí, a ver, qué más, mi Robert. Bueno, por ahí de ahorita que estábamos hablando de Evil Within, ya ves que mi amigo Mikami Shinji estaba ahí mencionando, bueno, ya viene la fecha de salida, ya está próximo a salir. ¿Crees que vaya a ser que estemos haciendo tanto hype? Te digo, estamos haciendo porque aquí hemos hablado. Sí, pues entonces, fíjate que eso es lo malo, que ahora como que a veces se hace mucho hype de un juego. Es lo malo. Y ya estás así, ¡ay, sale ya! Sí, es que dices, ¡ah, ese fulanito que hizo esto! ¡Oh, no puede ser! Sí, sí, el super hype. Fíjate que de los 500 millones que se dice que costó el juego, yo creo que como 450 fueron en publicidad. Te iba a decir, ya lo recuperó, pero no, sí. Como de ese inicio lo recuperó. El primer día lo recuperó, o sea, 500 millones. O sea, si inviertes, si sacas lo que inviertes, sí, ya, o sea, ese ya es negocio, ya todo lo que venga, sigue ya, viene es ganancia. Sí, es ganancia. Pero sí te digo, como que para mí como que 450 de esos que ese, fíjate, ya ves que lo estaban evaluando como 7.7 sí. Y cosas así como, ah, órale, está chido. Les había dicho los de Bungie a los programadores, no, miren, si nos evalúan de 9 para arriba les iba a dar un bono de 20 millones de dólares, sí, habían dicho ya que, modo ahí, ya modo, chavos, sin mono. Yo también les puse ahí un 78 ahí. Bueno, ¿qué dice el señor? Ah, sí, estábamos con Mikami precisamente ahorita hablando de él también hizo de los Devil May Cry, él hizo Devil May Cry, porque en sí el primero, si te fijas, dices, ay, ese es como Resident Evil 2. De hecho, Mikami hizo el primer de Casa Vampiros, sí, la Casa Fantasmas. Y sí, lo sellaba con un papel. Okay. No reveles tu edad. Sí, él hizo el primer Resident Evil, el 2 y el 3 los hizo otra persona y regresó hasta el 4.
Entonces por eso como que el 4 fue otra vez así como que llamó mucho la atención porque... Pero él también hizo el remake, ¿no? Sí, el remake. Es que yo pensaba, sí, quiero que los zombies, sí, quemarlos. Precisamente por eso venía como que... Estaba imposible el 1. En el cubo él volvió a... Dijo, ya tengo el potencial para hacer lo que siempre, sí, quise. Sí, ya cuando pasaba, así, ya lo maté, no, todavía no se murió. Es que así que se desaparecía. Sí, se iba. No, ahora se quedaba ahí, a menos de que lo quemaras, se volvían a levantar después de un rato los zombies. Pero sí, él tuvo que ver en esos, el Devil May Cry, el 1 y el 3. El 2 lo hizo otro cuate que no sé quién sería, pero deberían ponerle un zorrillo enfrente para que vea que apesta. Y el 1 y el 3 los hizo Mikami. Entonces, ahora, pues ya con su intención de revivir el género de survival horror, pues está con el... bueno, en Japón se llama Psycho Break. Significa algo así como un quiebre psicópico. Que eso, ¿no?, es lo que quiere... Eso es como que... Lo que nos va a asustar. Porque es que yo decía... Es un medio psicológico. ¿Cómo? Pues este PT sí está mostrando algo distinto. Sí. Pero, o sea, hay que ver la forma en la que lo va a presentar Evil Weary. Porque sí se ven como muchos clichés de que ya habíamos visto. De hecho, lo que han comentado los que tuvieron ya oportunidad, por ejemplo, en el Tokyo Game Show, los que ya tuvieron ahí oportunidad de jugarlo, han comentado eso, que sí está muy impresionante, o sea, que sí está así de wow, está fuerte, está padre, está muy interesante, pero que sí se nota mucho la influencia que trae de lo que ya usó en los Resident. Dicen, si esperan algo así totalmente innovador, no lo va a hacer. Pero de que está muy bueno el juego, lo está. Pero lo que él explica es de que dice, no, pues es que yo lo que quiero es ponerle la idea de que aquí no hay superhéroes, sí, no vas a encontrar una basura. Como más que en sí como la narrativa, sí, del juego. Se me hace que siempre nos va a tratar de dar impresión, como lo que decíamos también del 3, que no era tan espantoso, pero sí, iba a correr. No sabía de dónde te iba a salir. Sí, él también, porque también hay escenas en las que te anda correteando un mono. Sí. Apestoso, un butcher. Sí. Como que muy tierno. Y puedes hacer cosas, te escondes. Esas escenas se me figuran mucho como estilo películas de esas de la masacre de Texas, así de, sí, cuando sale el cuate con la sierra eléctrica que te corta con toda la casa. También cosas muy gore de los japoneses. Los japoneses también. Como las películas estas tipo como las de Saw, como las del juego del miedo, así muy gore, así tanques de sangre y cadáveres colgados. Está visualmente fuerte, pero pues sí, lo que él decía, eso de que mantener la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, eso es lo que te da como que estar así, pues ahora sí que de nervios todo el juego, ¿no? Como decir, ¿qué va a pasar cuando abre esta puerta que hay ahí? O estar checando siempre hacia atrás que no te esté persiguiendo el mono. Entonces, como que esos toquecitos, pues son lo que él quiere enfocarse más, en mantener al jugador así como que... Con eso es esperoso, ¿no? Sí, más como que incertidumbre. Como que sea un juego así de acción, sí, y matar monstruos y todo, como que quiere más enfocarse a eso, ¿no? Pues bueno, mi Robert, pues a ver cómo le va, que ya tiene, sí, ya falta poco, ¿no? Que sí, ya sale en cuestión, creo que como para finales de mes, para el veintitantos. Y lo único malo es que siendo un juego de pues ahora sí que casi del padre del survival horror que viene con los primeros juegos exitosos que fueron los de Resident, como que se espera demasiado, ¿no? Es como que, si no es una maravilla, entonces es malo el juego. Como que ese también es un factor ahí que él siente mucha responsabilidad con eso, ¿no? De que si no la batea fuera del estadio, entonces automáticamente, como es un juego de Mikami, tenía que ser espectacular, pues ya, es malo el juego. Pero no, yo creo que hay que jugarlo y verlo bien, ¿no? Pues mira, mi Robert, ¿qué te parece si pasamos allá a nuestro otro... Allá nosotros hablando ahí el stand que tenemos. Ahí en el otro stand, los chavos de Sony, sí, nos están esperando. Aquellos que están viendo aquí el trailer y todo eso. Nos vamos a ir allá para... Sí, vamos. Para con los chavos de Sony. Bueno, pues ya estamos aquí, mi Robert. Sí, así de volada. Sí, ya De volada que llegamos. Ya estamos aquí. De volada. Con los chavos de Sony. Ahora estamos con los chavos de Sony para dar unas notas. ¿Qué te parece? Ahora que Sony está ganando ahorita todo, le está metiendo varo. Eso hizo sí, con el Play 1, es que metieron lana. Como que en el 3 bajaron un poco la guardia. En el 3 sí, así, híjoles. Como que se durmieron un poco en sus laureles del éxito del 1 y del 2. Es que también con el 2, lo que los ayudó
fue el DVD. Sí, el DVD. Porque mucha gente estaba carísimo un DVD. Y decían, pues para qué me gasto 2,000 pesos en un DVD. Sí, yo tengo mi DVD y mi consola de juegos. Entonces, pero como que se durmieron ahí un poquito en la gloria que venían arrastrando del Play 1 y del Play 2. Y como que siento que ahí bajaron la guardia con el lanzamiento del 3. Que de entrada el precio con el que lanzaron sí, el 3 era... Que era como 15,000 pesos. Sí, es decir, como traía la retrocompatibilidad, sí. Era como comprar un Play 2 con un Play 3 al mismo tiempo. Porque de hecho el Play 3, para correr los juegos del 2, adentro traía todos los componentes de un Play 2. O sea, eran los sí, dos. Los procesadores. Sí, traía todo integrado ahí, las partes del Play 2. Y pues eso le subía el precio. Por eso también ahorita, 10 años después de que salió esa consola, si se les descompone, ya, cómprense otro. Sí, o sea, no es porque Sony haga las cosas chavas, es porque traía 3 procesadores, el calentamiento, la pasta térmica que llevan los procesadores ya después de 10 años. Sí, ya el polvo. Y luego como esos vienen ya, no son como los de computadora, de que pues vienen sobre un socket y los puedes zafar. O sea, esos ya vienen integrados. Y así todo pegado. Esos ya para sacarlos, pues los tienes que romper literalmente, pues ya no sirve. Y pues bueno, una noticia que ya mostró estos cuates de Sony fue que este Charlie Sheen será Nathan en... Por lo traqueteado y maltratado. La imagen ya se ve, pero sí, o sea que, o sea, por lo parece adicto a la heroína. Sí, por lo pobre Nathan. A lo mejor es lo que están tratando de... Es que creo que por ahí al final, después de Uncharted 3, creo que se quedó un tiempo atrapado en Colombia. Y ahí consiguió unos paquetitos ahí. Sí, pues sí. No, pero lo que yo me imagino es de que la serie Uncharted esa no la van a dejar morir. No, o sea, a lo mejor ahorita con Drake, que Drake es... tiene mucha personalidad. Uh-huh. Ese me gusta mucho porque es como un Han Solo con Indiana Jones. Es como una cruza entre Indiana es Jones, lo que no pudo hacer Tomb Raider. Lo que no pudo hacer es que originalmente Uncharted fue sí, copia de los Tomb Raider. Vamos a hacer algo y, así. Y ahora los nuevos Tomb Raider están copiando. Y luego ya es Microsoft también que ya los agarró. Yo también los quiero. Por eso querían su como su versión. Van a agarrar cosas chidas. Bueno, el Minecraft les va a dejar dinero. O sea, sí, mejor si a muchos les gusta. Nosotros como ya estamos viejitos, ya no estamos ahí. Eso es indudable que Minecraft les va a dejar ahí. Y pues ahorita que se consiguieron ahí la exclusiva de Tomb Raider, pero bueno, son de esas exclusivas temporales porque de seguro después de un año lo vamos a tener ya hasta en versión juego del año y con todos los DLCs que salen ya para Play 4 y con todo lo que a lo mejor los de Xbox van a tener que pagar por partes. Cuando salga para Play 4 de seguro ya te lo van a vender con todos los DLCs y como los paquetes que sacan, no, juego del año, ya incluye los DLCs, órale, llévensele. Hasta van a salir ganando los que tengan Play 4 y no lo puedan jugar originalmente en Xbox One. Porque de seguro ahí va a salir ya un paquete más completo cuando se acabe la exclusiva con Xbox One. Porque es exclusiva de tiempo, no es exclusiva definitiva. Entonces, y creo que más tenemos de estos cuatro de Sony, pues de vamos Sony, a decir los juegos, ¿no? Sí, pues de los que van a estar ahora en el Plus. Los juegos por ahí tenemos ya anunciaron los juegos que ya... ¿Que cuándo fue este fin de semana? No, el fin de semana pasado estuvo gratuito el servicio en línea. Ah, sí, el fin de semana dieron el gameplay para que pudieras jugar en línea con tus amigos. Todo el fin de semana estuvo libre. Para que ¿Por qué lo volvieron a poner eso? Sí, esto estaba chido, o sea que decías, yo prefiero... Como que era lo chido de Sony, ¿no? Porque mira, aquí no me cobran por jugar. Ok, con el Plus me dan con el Plus. O sea, sí había algunos juegos su gente, es que pero el 360... El multiplayer estaba como más enfocado al 360. Y como que, no sé, en Play 3, en realidad los juegos que traían para el multiplayer... Como que ya toda la gente se había ido por la versión de 360. Multiplayer. Estaba bueno. Pero bueno, ¿qué hay para el Play 4? Bueno, pues para este mes vamos a tener en el Play 4
van a dar para los que tienen Plus, ya sabes, que te dan juegos gratis. Eso sí te costea el jueguito gratis también. Son que como 750 pesos. Pero fíjate que lo que está muy bien de Sony es que son multiplataforma. Entonces si tienes tu Vita, si tienes tu Play 3 y si tienes no Play 4, te compré en Wii U 3DS como el Nintendo. Ya dijo que después lo van a implementar, pero a ver cuándo les den su lugar. Guata ya. Como que ponte las pilas, ¿no? Reggie, presiona y guata ya para que se haga eso. Bueno, en Play 4. Ahí tenemos los juegos para los que tienen membresía Plus. En Play 4, primero te van a dar acceso a que juegues el Drive Club. Ya ves que está ahorita muy promocionado este juego de carros, que es como ir en grupito todos manejando como un tour por todo Estados Unidos, del Drive Club. Te das de cuenta, me imagino que es así por versión Play 4. Ah, ok. Sí, no sé si lo haría bien, güey, no creo. El Spelunky también, el del bonito. Sí, estos son como un plataformero. Sí, el plataformero Spelunky, como retro. Ajá, de Play 3 son está el Cindy's plataformero. El Batman Arkham Asylum, porque ya es que ya va a salir para Batman Asylum. El Dungeons and Dragons, el Chronicles, ese es el de Capcom. Sí, está muy bueno porque ya era un beat'em up, pero le metían como toques de RPG. Y tu personaje ya sabes, va a ser muy leveso. Es como un RPG muy light con mucha acción para los que no les gustan mucho los RPGs. Así como, pues es que nos vamos más a lo que vamos. Lo chido es el RPG, la historia, el personaje, crecerlo, todo. Pero bueno, para los chavitos plataformeros. Chavitos, gracias. Que no les gustan los para los chavorrucos plataformeros. Que no les laten los RPG. Oh, it's called 7 years ago.